this little town lives a kitten named Cookie, his big brother Pudding, and their little sister Candy. Lots of other kittens live here too. Cookie, Candy, and Pudding. Kitty cats. We're cute! But I'm cuter. Meow! Hagamos una carrera. Un día los gatitos jugaban con autos a control remoto en el parque. Ahora el auto número uno acelera a toda velocidad, pasando todos los obstáculos. Oigan, deberíamos construir una pista de carreras en el parque. ¿Para que podamos hacer una carrera? ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Pero yo también quiero estar en la carrera. ¿Sabes cómo conducir estos autos? Bueno, no, pero me encantaría aprender. ¿Puedo? Está bien, hazlo. Este botón hace que el auto avance y este hace que retroceda. Y para que gire tienes que usar este volante. ¿Ah? Parece bastante simple. No quise hacer eso. Lo intentaré otra vez. Creo que ya sé cómo funciona. ¿Qué estás haciendo? ¡Retrocede! ¡Retrocede! Creo que ya es suficiente. Todo el mundo sabe que las niñas no saben conducir. No son muy rápidas. Pero las niñas son muy buenas empujando carriolas y algo es algo. ¡Oh! Aquí podríamos poner una curva. Y también una gran rampa. Les demostraré que las niñas son tan buenas conduciendo autos como los niños. Candy encontró el control remoto de su robopez. ¡Excelente! Ahora solo necesito práctica. Gracias, papá. ¿Mejores? No es cierto. Conducir rápido no significa conducir mejor. Cuando conduzco a casa desde el supermercado, trato de evitar cada bache en el camino. Y conduzco con mucho cuidado, porque no quiero que la comida termine en el suelo. ¡Se me ocurrió una gran idea! Candy condujo su robopez con mucho cuidado para mantener a salvo a su muñeca favorita. ¿Qué es esa cosa? ¿Un sardina móvil? ¡Candy, la conductora de peces! ¡Vamos, Candy! ¡Date prisa! ¡Agita tus aletas más rápido! ¡Conductores, enciendan sus motores! ¡Fuera! Oigan, chicos, no puede ser. El pez de Candy llegó primero. Llegó primero, segundo y tercero. Entonces Candy gana y todos perdemos. Al parecer, las niñas sí pueden conducir bien después de todo. Y como yo gané, ustedes tendrán que empujar mi carreola. Solo háganlo con cuidado, por favor. Resulta que no solo ser rápido, sino también cuidadoso, te puede ayudar a ganar una carrera, sin importar cuán grande o pequeña sea.